Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hablarles sobre este nuevo parche en particular, el 6.08, que acaba de salir hace apenas 8 días más o menos. Recuerden que si son nuevos, por favor suscríbanse, activen la campanita y ahora sí comencemos de una vez. Miren, quiero ser claro de una vez, no hablaré específicamente del anti-cheat porque sé que mucha gente quizá me lo comentará, así que partamos desde ese punto de que no tocaré el tema porque ya lo he tocado muchas veces. El parche 6.08 trajo muchas novedades, entre ellas el pase de batalla 6, pero aquí queremos hablar de lo más importante, los nuevos balances e implementaciones que se hicieron. Ya tengo un video hablando más a detalle de eso que les dejaré acá arriba, así que échenle un ojo luego de ver este video. En este nuevo parche se trajo una implementación más restrictiva conforme a los saltos en la pared, más conocido como wall slip, una reducción de los saltos que podemos dar fuera sin tocar plataforma, y por ende un tiempo reducido del mismo, lo que hace que tengamos una mayor actividad dentro del combate. Aparte de eso, nerfearon el lanzamiento de armas y muchos lo vieron mal, no entiendo el porqué realmente, pero esto es totalmente correcto, ya que el lanzamiento de armas causaba un stun demasiado fuerte, lo cual te permitía enganchar a tus oponentes en una serie de combos demasiado extenso. Al nerfear esto, a la par de que las armas ahora desaparecen más rápido, tenemos como resultado un gameplay menos molesto y menos dependiente del lanzamiento de armas. Esto fue una queja de los propios profesionales y de hecho es algo que yo también me había dado cuenta, y bueno, su nerfeo me alegró muchísimo. Aparte de eso, hemos tenido un balance de armas mucho más correcto que en parches anteriores, aunque siento que se pasaron un poquitito con el nerfeo del martillo, que lo maltrataron, pero estaba demasiado fuerte, así que bueno, ellos ya verán más adelante cómo corregir esas cosas conforme pasen los meses, obviamente. Siento que los guantes pudieron retocarlos un poco más, ya que solamente tocaron el ground pound, obviamente la hitbox de eso. El bufeo de la GS me parece correcto, ya que no fueron bufeos enormes, sino más bien fueron bufeos diminutos, pero a varios ataques en particular. Las blasters no las tocaron, lo cual siento pudieron agregarle cierta cantidad de empuje en el sider, nada más. Nerfearon el hacha también, entre otras armas que podrán ver en el video que les había dejado en las tarjetas. Si bien el balance no es perfecto, que claro desde ya que en un videojuego no puede haber un balance perfecto, más en un juego como Brawlhalla, que las armas son tan distintas de sí mismas y sus posibilidades también, pues digamos que tenemos un balance imperfecto pero correcto. Si bien siempre habrá un arma superior a otra, asimismo pues leyendas con mejores ataques fuertes, aunque aclaro también que esto dependerá del uso que sepas darle, pues tenemos una mejoría bastante notoria a lo que habíamos tenido en parches anteriores, y una mejora en el gameplay bastante considerable. Así que en este parche 6.08 me ha gustado mucho, la verdad, es de los mejores que hemos tenido hasta ahora. Brawlhalla se está poniendo las pilas, se está escuchando más a la comunidad y están tratando de arreglar los problemas con más regularidad que antes. Esto mismo pasó con los fondos animados, que también lo corrigieron muy rápido. Les dejo acá un video cómo desactivarlos porque ya pusieron la implementación. Esto es algo que me ha estado sorprendiendo y me he dado cuenta, y me pone bastante alegre porque es un juego con potencial. La cosa simplemente es saber aprovecharlo bien, y van por buen camino por el momento. Si les gustó este video, por favor déjenme un like, suscríbanse y activen la campanita. Déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios, que me encantaría leerlos y saber también cuáles son sus disconformidades con este parche, qué preferirían que arreglen más adelante. Y pues nada más gente, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, chao.